Bueno, sabíamos la dificultad de jugar con este equipo, tiene buenos jugadores y bueno, la cancha, que es yo creo que lo más fuerte de ellos. Nos adaptamos bien, nos manejamos bien defensivamente, siempre jugando en bloque, siempre priorizando lo colectivo, y bueno, me parece que es un resultado, aunque al final lo podíamos haber ganado, ¿no? ¿Estuvo para cualquiera, profe? Sí, bueno, yo creo que estaba más inclinado ellos fueron más dueños de la pelota, tuvieron algunas opciones muy claras de gol, pero nosotros también en el primer tiempo y en el segundo me parece que ellos manejaron más el juego, pero fue un partido parejo en cuanto a opciones, ¿no? La idea es que este Melgar no siente ese cambio de técnico, asumiendo usted la dirección técnica. No lo va a sentir. Nosotros estamos dándole continuidad al trabajo de Juan y no hay por qué sentirlo, ¿no? Ahora hay que afrontar de otra manera, seguramente en casa, de Cantolao, salir a proponer y buscar ganar los tres puntos para meterse arriba. Sí, bueno, ahora vamos con Cristal el miércoles y bueno, vamos a... es una cancha donde se presta para jugar y no van a ver al Melgar que vieron hoy, ¿no? Es un tema complicado el tema de la cancha y tenemos que adaptarnos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias a ti.